El caso de esta especialista de antropología dental no ha sido el único ni presumiblemente será el último del CNIE. La médico gallega que se incorporó al centro hace 6 años ha optado por una buena oferta en la prestigiosa Universidad Británica College. La marcha de Martinón parece ser un indicio más del momento complicado por el que pasa el CNIE, que no logra sus objetivos de investigación ni de personal científico. Apenas cuenta con media docena de investigadores destacados. También parece que la relación entre el centro y los 3 codirectores de Atapuerca no es buena. Mi opinión es que todo el mundo sabe cómo está la situación y esto es una situación que yo pienso que no debe continuar, pero bueno, esto es una decisión en todo caso de tipo administrativo y político. Desde la dirección del centro se justifican esas marchas argumentando que en las carreras científicas es imprescindible pasar unos años fuera. Sin embargo, Martinón es una de las investigadoras más acreditadas en su campo de antropología dental de todo el mundo, con más de 20 años de trayectoria ligada siempre a Atapuerca, proyecto al que seguirá vinculada. A todo esto hay que sumar que el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana cuenta con unas dotaciones desaprovechadas y que existe un desacuerdo entre los directores de los yacimientos sobre dónde deben depositarse los fósiles de Atapuerca.